Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro en la subasta hoy día, en la subasta de Fukuroi, en la ciudad de Shizuoka, aquí en Fukuroi. Aquí hay bastantes modelos de autos. Aquí hay este, por ejemplo, este es un Honda Civic, motor 2.0, 6 marchas, motor 2000, Type Aro. Es súper bonito este aquí. Ese es el Civic Type Aro. Tres tubos de escape, nunca chocado, súper lindo. Unos aros maravillosos que combinan con el auto. Ya. Este, el antes vi el valor, estaba en más o menos 4.800.000, alguna cosa así, que viene a ser más o menos 48.000 dólares. Aquí en Japón. Por dentro es súper lindo. Los asientos todos son con Type R y todas esas cosas. Kilometraje, ¿cuánto tiene? Kilometraje tiene 27.000 solamente. Por dentro es nota A, súper limpio, cero, casi 0 kilómetros por dentro, se podría decir, ¿no? Aquí tenemos un Lexus, acá otro Lexus, una Harrier, acá tenemos otro Chaser, y bueno, después un Toyota, Prius, este es americano si no me equivoco. Por acá tenemos bastantes Vago, ¿no? Lexus Vagon, Toyota Belfire, es aquí, tremendo, este es la Alfaro, ¿no? Tremenda Vagon con techo solar, dos techos solar duplos. Ya. Ayer ha habido, por causa de la lluvia, se han inundado aquí en la subasta un promedio de 500 autos. En la parte de allá al fondo se han inundado todos, lo cual, bueno, todo tiene seguro, entonces no hay ningún problema. La subasta se hace responsable por todo y muchos autos no se han vendido hoy día. Mayormente comienza a las 10 de la mañana, pero hoy día comenzó a mediodía. Por causa de la parte de allá al fondo que es baja, toda esa estaba alagada y todos los autos se han ahogado. Entonces, bueno, un perjuicio para el joaquín, ¿no? Para el seguro, ¿no? Porque la subasta tiene seguro. Entonces ellos no se preocupan con nada. Aquí hay autos dependiendo hasta el precio de $300 para adelante, ¿no? Que son ese tipo de autos. Placa amarilla de 660 cc, motor pequeño, que tenemos acá bastantes. Todos esos son baratos. Bueno, hay caros también, ¿no? Hoy día vendí un camión. Yo vendí un camión y compré un montacarga. Y bueno, vamos a ver, le di otro lance a otro, vamos a ver si me dan la respuesta. Allá están los full track también, ese chiquitito. Hay uno allá. Ese también está a un promedio de 1.400.000, miren, ser $14.000 por ahí. Eso es así. Hay bastantes unidades aquí, más o menos 2.000, 3.000 por semana. Pero bueno, aquí no hay tantos como en otras subastas, ¿no? En otras subastas hay Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes, un poco más elevado, ¿no? Porque es más gente. Aquí es una subasta un poco más pobre, se podría decir, un poco en respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, esa camioneta que está ahí se va para afuera. La compran para afuera, nunca la compran